Educación. Hola, hola, queridos estudiantes. Soy la maestra Sandra Torrico. Hoy estaremos hablando sobre un nuevo derecho. Seguramente a ustedes les encanta jugar, ¿verdad? Pues bien, tenemos derecho a jugar. Hoy aprenderemos sobre eso, el derecho al descanso y al esparcimiento. ¿Y quién nos va a explicar más sobre eso? Ya lo conocemos, Eduardo. Vamos, Eduardo. Hola, mis queridos estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a nuestro espacio Conociendo Mis Derechos. Soy el profesor Eduardo y te doy la cordial bienvenida para que me acompañes a seguir conociendo sobre tus derechos. Nos damos un cordial abrazo y recordamos nuestro saludo. Me paro derecho para conocer sobre mis derechos y hoy los voy a aprender. ¡Bienvenidos! Mi querido estudiante, seguro te preguntarás, después de un día agotador de tanto estudio y tantas tareas que nos dejan los profesores, si es que puedes descansar y jugar libremente. Claro que sí. Déjame decirte que tú tienes un derecho fundamental para ayudarte a tu desarrollo físico y mental: el derecho al descanso y al esparcimiento. Todas las niñas, todos los niños y todos los adolescentes tienen el derecho al descanso, al esparcimiento y al juego, a las actividades recreativas propias de cada edad. Esto quiere decir que tienes que jugar, tienes que actuar en tu tiempo para poder conocer a otros niños, a otras niñas de tu edad. De acuerdo a tu edad, podrás jugar y gastar tu tiempo en otras actividades que te relajen de una actividad principal, como ser las tareas o la escuela, pero sin descuidar las tareas y la escuela, o las responsabilidades que nos puedan dar mamá o papá. Entonces es muy importante el derecho al esparcimiento para que puedas participar libremente en diferentes actividades que a ti te gusten, como ser culturales, como ser deportivas, como ser artísticas. ¿Te acuerdas de nuestro convenio de los niños, niñas y adolescentes? Ahí también encontrarás el derecho al esparcimiento, que dice que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a usar su tiempo libre en actividades que lo ayuden a conocer a otros niños de su edad para poder interactuar, participar en diferentes juegos. El derecho al juego es la capacidad, la libertad y la habilidad de los niños y las niñas para explorar el entorno que los rodea. Esto va a hacer que se despierte tu curiosidad y así puedas conocer sobre algo nuevo. Si nosotros vemos la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, el pilar número 9, el puesto número 9, le corresponde a la integración y a la recreación. Quiere decir que tú tienes derecho a integrarte, a ser parte del juego con otros niños. Tienes derecho a jugar y a divertirte. Necesitas integrarte y compartir con otros niños o con otras niñas, pero recuerda que sean de tu edad. ¿Por qué es tan importante, tú te preguntarás, el derecho al descanso y el esparcimiento? El derecho al descanso, el jugar, el descansar, el olvidarse por un momento de otras actividades que generan también responsabilidades, como es la escuela y las tareas, permite al niño que se pueda expresar. Porque si eres muy pequeño y todavía no puedes expresarte con palabras, lo puedes hacer mediante el juego. También
te ayuda a conocer la realidad tuya y la de tus amigos en el medio para descubrir el entorno que te rodea. Esto también favorece el desarrollo motriz. Quiere decir que cuando juegas, mueves todas las partes de tu cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza. Entonces, estás ayudando a tu cuerpo a que pueda tener movimiento. Eso significa un desarrollo motriz. El juego, el deporte y la actividad física es muy importante para mantenernos saludables. Ayuda a adquirir el juego sentido de compañerismo, respeto por el otro, por el juego, y también te ayuda a saber trabajar en grupo. Los estados partes de la Convención del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes reconocen al derecho de esparcimiento como el derecho del niño al descanso y a este esparcimiento. Quiere decir a relajarse, a jugar y a realizar actividades recreativas propias de cada edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. ¿Dónde encontramos este estímulo de derecho? En el artículo 31 sobre la Convención del Derecho del Niño, la Niña y el Adolescente. También no olvides que es muy importante el descanso. Y tú te preguntarás, mi querido estudiante, ¿por qué es importante el descanso? La actividad y el descanso son manifestaciones normales del cuerpo. Cuando estamos activos en el día, estamos realizando muchas actividades. Estamos jugando, estamos aprendiendo, estamos haciendo nuestras tareas, estamos corriendo. Pero al terminar el día, nuestro cuerpo necesita dormir, necesita descansar. Entonces, después de un día de mucha actividad, tanto mental como física, necesitamos este descanso para compensar ese gasto que hicimos en el día con nuestras actividades. El juego también es muy importante para poder aprender. ¿Tú sabías que jugando se puede aprender? El juego sienta las bases para desarrollar nuevos conocimientos, para conocer algo más. Y también te ayuda a desarrollar competencias sociales y emocionales, que son claves y que solamente se manifiestan a través de los juegos. Los niños aprenden con el juego a forjar un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo que se forja, que se va construyendo a través del juego? Sí, muy bien, la amistad. ¡Qué vínculo tan importante que hoy estamos conociendo! Al conocer nuevos amigos de tu edad y al jugar y al compartir, estás reforzando la amistad. Además, esto contribuye a la capacidad de crecer y desarrollarte en un ámbito saludable para ti. ¿Quieres conocer un dato curioso? ¡Vamos allá! ¿Sabías que puedes aprender jugando? Aprender jugando consiste en intencionar un juego, inventar un juego, crear una nueva actividad para provocar una enseñanza-aprendizaje. Implica tener una nueva potencialidad, una nueva habilidad, conocimiento o actitud específica. Cuando uno juega, se da cuenta que está aprendiendo, pero quizás no entiende todavía qué está aprendiendo, pero lo va a desarrollar a través de un juego. ¿Recuerdas qué significa aprender? Lo hemos visto en otro momento de nuestras clases, pero te lo recuerdo. Significa obtener un nuevo conocimiento. Y jugando obtienes nuevos conocimientos también. Recuerda que la recreación se denomina a la actividad destinada a aprovechar el tiempo libre para el esparcimiento físico y mental. ¿Qué es el esparcimiento? Es la diversión o distracción para descansar
o alejarse por un tiempo de las otras preocupaciones. Pero recuerda, no dejes a un lado lo más importante, que es la escuela. Entonces, mi querido estudiante, yo te invito a que después de un largo día de trabajo, de estudio, puedas recrearte, puedas descansar. Así, al otro día, estarás preparado para afrontar un nuevo día. Soy el profesor Eduardo y espero que te haya gustado este derecho que hoy aprendimos. Te espero para seguir aprendiendo juntos. Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.